Agrícola El Poyote, los pollos que siempre alcanzan. ¿No va a alcanzar? Si es un pollote. Estamos de regreso, ¿eh? 10.47, 10.48 ahora. Les contamos que una buena nutrición es clave para mantener un sistema inmunológico en óptimas condiciones, más por estos días con la pandemia mundial del coronavirus y la llegada de los primeros fríos en el hemisferio sur. Por eso recibimos a un especialista para hablar sobre el tema, el doctor Álvaro Ronco. Se especializó en epidemiología del cáncer, nutricional también. Es el autor y coautor de 250 trabajos científicos, profesor asociado de epidemiología, como me cuesta esta palabra, del cáncer, como decíamos, en Punta del Este, en Clyde, desde el 2008. Trabajó también en el Registro Nacional del Cáncer de Uruguay desde el 2004, miembro del staff Servicio Oncológico y Radioterapia del Hospital de la Mujer. En el 2016 fue distinguido por el American Association for Cancer Research por uno de los 12 investigadores en cáncer de referencia en Latinoamérica. Desde 2018, invitado por la Comisión Europea, se integró a sus bases de datos como experto especializado en epidemiología y prevención de cáncer. Desde el 2011 es investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay. Es un honor y un placer que estés aquí con nosotros. Bienvenido. Álvaro, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bien. Bueno, un gusto para mí también. ¿De qué hablamos cuando hablamos y nos decimos tenemos que tener una alimentación balanceada? Involucra muchas cosas, pero hay temas donde esas aristas quizás las manejan mejor los nutricionistas. A mí lo que me importa destacar respecto al tema de la inmunidad, ya de pique, es el hecho de que es esencial para que haya una buena inmunidad. Pero, ¿qué es una buena inmunidad? La inmunidad significa la capacidad para responder adecuadamente a controlar virus, bacterias, parásitos, microorganismos, células anormales como las células cancerosas, por ejemplo. Tiene que estar en condiciones de dar abasto con eso. Pero no debe pasarse, ni debe estar debajo de la capacidad, ni debe pasarse. Entonces, muchas veces se entiende, por ejemplo, con el caso de las alergias, y ni que hablar en las enfermedades autoinmunes, peor, de que es una inmunidad que está aumentada. Eso es real, pero no es que sea más eficaz. Ahí está agrediendo estructuras propias, porque no las reconoce como si fueran de otra manera que enemigos, no las reconoce como propias. Nosotros a través de la alimentación lo que podemos lograr es regular la inmunidad, hacer que no sea baja ni exagerada. Ahora, doctor, ¿eso depende de cada uno o hay una norma general? ¿Me explico? ¿O es sumamente específico para cada organismo? Hay cosas que se pueden hacer, aunque algún organismo pueda tener algún condicionante de orden genético, individual, muy puntual, ¿tá? Hay cosas que se pueden hacer en forma masiva que impactan en lo individual. Desde el punto de vista de la nutrición, que es lo que nos convoca, digo, yo esto lo cifraría en tres partes. Una, que para mí es, no es que sea la principal, pero hay que atenderla muy bien, es que haya balance de lo que se llaman ácidos grasos omega-6 y omega-3. Estas grasas, los omega-3 los conocemos por los pescados, fundamentalmente, sí. Algunos. Los omega-6 también son esenciales, igual se precisan, el organismo no lo forma, pero en general tienden a estar consumidos en exceso. Esos están en aceites como el de girasol, soja, maíz, el de arroz, están en las margarinas, las grasas trans, que son omega-6 modificadas. Bueno, eso es insalubre. Entonces, hay un déficit de omega-3 que es antiinflamatorio y hay un exceso de grasas omega-6 que son proinflamatorias. ¿Tá? Entonces, cuando esa dieta tiene ese estilo, ¿qué hay? Hay un desbalance hacia que haya, no una gran inmunidad, a producir inflamación, que arrastra, por supuesto, es un fenómeno que va arrastrando de la inmunidad. Que haya mucho no quiere decir que sea eficaz. ¿Tá? Eso es muy importante, porque en una dieta general, como la típica uruguaya, basada en las carnes, carnes rojas, carnes procesadas sobre todo, y con algunas otras ausencias, esa carencia crónica la estamos viendo a través de las patologías que hoy muchos las sentimos como las patologías que eran coexistentes, las comorbilidades. ¿O ustedes piensan que la hipertensión arterial, la diabetes, las enfermedades autoinmunes, las cardiopatías vienen de otra cosa? ¿Eso está todo vinculado al alto consumo de carnes rojas?
Eso no es la forma como yo lo definiría. Lo que lo definiría es, están centrados en una alimentación que tiene una carencia de elementos que son esenciales para regular la inmunidad. Claro. Y arrastra con eso inflamación crónica a nivel celular en todos los tejidos, en las arterias, en las neuronas, en el páncreas, donde ustedes quieran. Donde haya algo de eso, que quizás de repente tiene un condicionamiento en forma genética, podría ser, de repente es un área en la que se destaca más. Puede pasar silenciosa mucho tiempo y ahí aparece la enfermedad. Entonces, convengamos que en este contexto, esta inflamación crónica representa una desventaja, es un hándicap en contra, frente a lo que es la agresión de este virus. Porque, ¿qué es lo que produce más? Produce inflamación aguda. Claro. Pero si tenemos un nivel de inflamación crónica, o sea, un umbral distinto, el impacto va a ser mayor. Y además de todo, nuestro sistema inmune no tiene por qué responder, por más que sea inflamado, como está todo, no tiene por qué responder de la misma manera que debería. Y a esto hay que sumarle otras dos cosas que para mí son otros dos pilares, porque si no me voy a extender mucho con esto. Uno es la vitamina C y el otro es la vitamina D. Son dos vitaminas. Para empezar, vitamina es un componente que el organismo no lo produce. Hay que aportarlo. Claro. Si falta, en la medida adecuada, hay afecciones. La vitamina C es un elemento que no tiene un depósito formal en el organismo, pero ¿dónde se utiliza más? Se utiliza en las glándulas suprarrenales para producir hormonas como la adrenalina, como el cortisol, que se precisan para los momentos de estrés. Todos, en la medida que tengamos estrés psicológico o físico, cualquier naturaleza, gastamos vitamina C. Entonces, se precisa para cubrir ese gasto extra. En este momento, y por eso yo incluso en las redes sociales lo comuniqué como una propuesta general, para los trabajadores de la salud que van a recibir BCG como tentativo para comparar con otros que no, yo planteaba que una parte podría ser estudiada que tuvieran una suplementación de vitamina C, como lo recomendaría para la población en general. Claro. Y de vitamina D también. A ver, quien trabaja en esto, y teniendo el temor lógico de que se vaya a contagiar, ¿tá? Necesita reforzar su inmunidad y necesita tener capacidad de respuesta. Además de, por supuesto, la condición de antioxidante y antiinflamatoria que tiene la vitamina. ¿Tá? Eso es importante. Hay una necesidad extra, la tenemos que cubrir. ¿Tá? Pongámosle, yo propongo 2.000 unidades por día, 2 gramos, ¿tá? Pero eso es aparte. Y la vitamina D, a ver, la vitamina D está demostrado ya hace rato en el mundo, en el Uruguay también, estudios que tienen más de 20 años, que hay una tendencia a tener un déficit circulando. Si no comemos ciertas fuentes, como podría ser de repente hígado, bueno, incluso algunos pescados grasos, va a ser muy difícil que tengamos vitamina D por ingesta. Entonces, hoy la que queda es suplementarla, hay que ir a la farmacia y comprar. ¿Estamos a tiempo de si hoy nos empezamos a cuidar con vitaminas, poder combatir esto mejor? Siempre estamos a tiempo, porque eso sería ponerle una fecha determinada y hay que ponerse en marcha. Y si uno no tiene el problema encima, con más razón aprovechemos esa ventaja. Es como salir a hacer ejercicio, un día hay que empezar. Claro, pero acá el punto es, la vitamina D, nosotros la podemos formar si tenemos todos los días 15 minutos al sol al mediodía. Y ya está estudiado que si el ángulo del cenit del sol al mediodía, que en invierno no es porque no llega, ustedes vieron que hace un recorrido más corto, que es claro. Más corto. Entonces, ese ángulo que se va perdiendo de la perpendicular, ese es un punto donde se pierde lo óptimo. Si los ultravioletas solares no inciden en una buena superficie de la piel, somos incapaces de que la provitamina se transforme y tenga un nivel efecto adecuado. Claro. Entonces, hay que ir y comprar y tomar. Y ustedes ven que si estamos en los meses fríos, digamos que todavía no hace mucho, pero estamos obligados hace rato a estar mucho adentro. Y si uno se pasa adentro, el que no tiene un fondito o algo que pueda tomar sol, ¿tá? Uno es bicho de apartamento. Okay. Es imposible. ¿Tá? Digo, todo el tiempo, más allá de esto. Y en invierno, si salís tapado. ¿Con qué? Que se te ven los ojos, nada más. Entonces, ¿dónde vamos a formar vitamina D? Bueno, a ver, la gente que tiene que tener su sistema inmune y su metabolismo en condiciones mejores, tiene que recibir vitamina D. Entonces, la que queda, no es porque se me ocurra a mí, la que queda en el mundo está demostrado que es por una suplementación, ni siquiera la fortificación de alimentos.
son tres grandes pilares, sin excluir otras cosas, por supuesto. Porque no es para que alguien diga, bueno, pero se olvidó de... ¿Y se toma con receta médica? ¿Cómo es? Eso se puede, es de venta libre. Yo digo lo que... A ver, personalmente recomiendo que cualquiera puede tomar, adultos, para el pediatra habría que consultar. Bien. Y no me animo. Uh-huh. Pero de adulto, 1000 unidades por día. Uh-huh. Hay un producto donde son 200 unidades por gota, uno pone 5 gotas, lo toma y listo. Es muy poco, pero es una base. ¿Hay un horario? ¿Hay alimentos que no se pueden comer cuando uno consume esas vitaminas o algo para que no contrarresten o no? Yo diría que en el caso de la vitamina D, por ejemplo, como es liposoluble, que se mezcla con grasas, convendría que sea donde la comida tenga algo de grasa. Por ejemplo, cuando uno come una ensalada que le ha puesto aceite, vamos a decir aceite de oliva, para bajar drásticamente las grasas omega 6, porque tiene muy poquito, no es que sean un enemigo, las tiene, como dispone la naturaleza, en una medida justa. O algo que tenga grasa, puede ser algo de carne, algo de cualquier origen. Eso es una forma de absorberlo mejor. Bien. La vitamina C es más libre. Es una cosa para tomar con un poco de agua y listo. Así que el consumo de frutas cítricas, el consumo de frutos del bosque como la frutilla, el morrón crudo, son fuentes adecuadas. Lo que pasa es que en este momento hay que suplementar. Hay periodos para suplementar, hay momentos para suplementar. Y este es uno de ellos. Y la gente que trabaja en la salud, a partir de que los mensajes que han dado muchos especialistas, me hago cargo de lo que digo, si uno ignora, mal puede comentar y divulgar lo que ignora. Entonces, se minimiza, se menosprecia el valor de la nutrición, cuando en realidad es lo que nos da salud. Acá no se trata de ser antiviral o anticancerígeno, se trata de ser prosalud. Es una herramienta más. Claro, prosalud. Entonces, necesitamos cubrir ciertas cosas. La dieta uruguaya basada en carne roja, y con fiambres y demás, lo que tiene básicamente son excesos de algunas cosas y algunas carencias. ¿Tá? Excesos de algunas grasas, exceso de hierro. ¿Tá? Hay compuestos que por la propia cocción o la preparación son tóxicos. Algunos llegan a ser cancerígenos en el largo plazo. Pero digo, una cuotita de eso, ya que somos omnívoros y estamos diseñados por naturaleza para consumir de todo, una cuotita puede haber. Porque si es tóxico, el organismo lo procesa debidamente. Pero digo, tengamos en cuenta esto. Por ejemplo, la vitamina D, ¿tá?, es algo que, además de lo que le decía, regula la inmunidad en el sentido de lo que nos importa, que no sea deprimida ni que sea exagerada. Y regula el metabolismo, el manejo de la energía. Mucha gente puede tener un umbral donde está cruzándolo hacia el camino de la diabetes, por ejemplo, y lo hace por ser crónicamente deficiente en vitamina D, ¿tá?, por ejemplo. Entonces, ¿qué necesidad? Pero esto se tiene que divulgar, no es el furgón de cola de muchos colegas. Y es más, lo que vengo sintiendo, lo vengo sintiendo hace como 30 años vinculado a nutrición y cáncer. Pero ahora, en estos tiempos de lo del COVID, ahora lo he sentido también, pero yo digo, lo llamé la frutillita de la torta. ¿Por qué? Porque dice, no está demostrado que, puntos suspensivos, ¿tá?, y viene todo lo demás. ¿Cómo va a estar demostrada una acción de algo nutricional con el COVID si ni siquiera hubo tiempo para hacer estudios, para evaluar ciertas cosas? Estamos hablando de el acondicionamiento más adecuado del organismo para defenderse. Sea para enfrentar lo que sea, cualquier enfermedad que... Justamente, en el caso del paciente oncológico, vamos a ponerlo así, los estudios epidemiológicos muestran, por ejemplo, que pacientes con cáncer de próstata, con cáncer de colon, con cáncer de mama, tienen niveles de vitamina D más bajo que los que no tienen esos cánceres. Nosotros participamos en un estudio, quizá tiene 21 años, sobre el estudio de vitamina C en consumo en cáncer de próstata en hombres uruguayos. Los pacientes con cáncer de próstata uruguayos tienen niveles más bajos de consumo de vitamina C que los que no tienen. Increíble. A ver, que no está demostrado, que es, no es hacer todo un ensayo clínico a ver qué pasa, porque demoraría mucho tiempo, no es viable, pero sí construye un estado de salud. Además, no tiene un efecto secundario negativo, ¿por qué no hacerlo? Ese es el punto, eso es lo más importante, porque regulado, ¿tá?, no es para poner miles de unidades de tanto. Claro. Si a uno le sobra un poco de vitamina C, la orina, ¿tá?, y la vitamina D
si es mucha puede ser tóxica para los riñones, pero si estoy hablando de una cierta cantidad es porque se precisa. ¿Vitamina C cuánta cantidad se precisa por día? Eso es variable. Puede ser unos cientitos de unidades y uno estaría cubierto. Pero digo, el frío cuando venga. Uh-huh. Las infecciones o los elementos alergénicos e infecciosos. ¿Tá? La posibilidad de hacer ejercicio ahora que se puede incorporar, que también gasta. Y la tensión, el ver qué pasa, cómo resuelvo problemas, todo eso que es generador de estrés, podríamos decir que es psicoemocional, eso también gasta. Claro. Es decir, las suprarrenales están produciendo cosas y uno le tiene que dar un elemento que es básico para que funcionen y hagan lo que tienen que hacer. Nos están preparando para cosas que después no ocurren. Pero la baja de esa capacidad se refleja en incapacidad frente a circunstancias que requieren un desempeño. Eso es salud también. Claro. Comparado con otros países, pues, según las gráficas que se han dado a conocer hasta hace poco, nuestro país tiene bajos casos de COVID-19. ¿Por qué es eso? O sea, entonces la alimentación, por lo que veo, quizás no, o es algo multi, como tú habías dicho, multifactorial, ahí está. Bueno, es bastante aventurado explicar eso. Yo diría que es especulativo. Me voy a permitir, porque a riesgo de equivocarme, me equivoco con base. Una de las cosas que se maneja es el hecho de que toda la población está vacunada con la vacuna BCG. La vacuna BCG, por más que ustedes oigan de la OMS cosas que cambian un día sí y otro día también, la BCG, algunos que han estudiado, reconocen que tiene efectos que son de muy largo plazo, décadas, donde la capacidad inmunitaria mejora un poco frente a ciertos elementos, como incluso virus. Pero tiene además otra cosa, tiene una capacidad de regulación modesta, pero la tiene, de regulación metabólica respecto a lo que es la glicemia, la glucosa circulando. Y eso es muy importante. En este momento, quien tenga hiperglicemia, quien tienda a tener más azúcar circulando en la sangre, lo tiene que corregir, porque eso es un elemento que está representando ¿qué? Que esa glucosa se va a unir a proteínas, por ejemplo, como la de la hemoglobina que está en los glóbulos rojos circulando, y si no, en los tejidos. Y la unión de esos azúcares con ciertas proteínas, un proceso que se llama glicosilación, que los médicos cuando piden hemoglobina glicosilada es para ver cómo estaba la glicemia 2-3 meses atrás. Bueno, esa unión, la glicosilación, en la célula donde asienta, genera inflamación. Entonces, vamos a decirlo, el diabético no bien controlado tiende a tener más inflamación. Cualquier persona que tienda a tener esto, tiene que corregirlo. Y después, a esto, yo pondría que, bueno, que hay que reconocer que la sucesión de medidas tomadas, de orden de freno, de vallas físicas, esas combinadas han representado un buen impacto. Hablábamos antes de comenzar que, a ver, impresión de uno es, marzo habitualmente como mes de cambio de estación implica cuadros alérgicos, cuadros respiratorios muchas veces leves, y es el arranque de las clases. Entonces todo eso abortó. No sabemos si ahora está dependiendo de que el tiempo está lindo todavía, claro, y capaz que cuando venga el frío intenso y se instale, no reaparece. Pero ya se cortó una fase de las que estamos habituados. Entonces, es bueno de que haya un entrenamiento de la inmunidad. Y en ese sentido, el entrenamiento de la inmunidad se logra estando en condiciones más parecidas a las normales. A las normales. Si uno se pasa encerrado del todo y ni siquiera toma sol, ni siquiera respira aire y se oxigena un poco, muy difícil. El hecho de usar la máscara, la mascarilla, yo la recomendaba antes, 2 semanas antes, me hago cargo porque esto está documentado, 2 semanas antes de que se recomendara y llevándola contra a lo de la OMS y a nuestros especialistas, dije que era partidario del uso masivo del tapabocas, fuera de la casa. Pero no para todo el tiempo, porque esa respiración donde uno está concentrando anhídrido carbónico es hipooxigenada. Y ustedes saben... Por ejemplo, ¿cuándo no? Si yo estoy caminando en la calle...
uno debería poder hacerlo libremente, vamos a decir, y al momento de ingresar a un lugar, ahí sí. Si es un recorrido corto, usarlo hasta el momento en que pueda despojarse de ella en las condiciones debidas. Pero ¿cuál es el tema? Respirar poco oxígeno, respirar mucho anhídrido carbónico, representa una pobre oxigenación. Esa pobre oxigenación induce un factor que se llama HIF, ¿tá? Que es un factor inducible por hipoxia, ¿tá? Que es lo que le pasa a mucha gente, a los diabéticos también, y a pacientes oncológicos también. Y eso estimula la producción de sustancias que no son buenas. Claro. No son buenas. Es un estado que debe ser temporario y breve si es posible. Así que yo aparte, me pongo por en algo lugar... uno se siente mal. Temaría. Además no, eso, bien, porque, no, no, porque uno está respirando menos nivel de oxígeno que el que debería. Claro, claro. Eso es un tema que me compadezco de los que tienen que estar... trabajando todo el día. Horas, horas. Porque acá estamos bien, pero yo llegaba a tener que estar acá con la cámara, con la mascarilla puesta, me pongo incómodo. Porque cuando uno va en la calle le ingresa el aire con el vientito y más o menos circula mejor. Seguro. Claro. Pero digo... fuera de eso, estos efectos, ¿ustedes piensan que las llevan gratis los diabéticos, los pacientes oncológicos con eso? ¿Si tienen que estar horas así? No, no. Porque está justamente ejerciendo un efecto contrario a lo que debemos. Uno trata de, con alimentos que son antioxidantes y antiinflamatorios, trata de que, por ejemplo, un paciente oncológico, digo, eso es un tema de consulta habitual, pero se puede divulgar, trata de que reduzca eso. Hasta un poco de ejercicio, si puede, le mejora la condición de oxigenación general para que oxide glucosa. Digo, esa es la idea. Si está el metabolismo teniendo que adaptarse a una hipoxia, va a ser más quema de otra manera con su metabolismo anaeróbico, la quema de azúcar y va a producir ácido láctico. Entonces, un estado de acidosis. Y la acidosis es lo que queremos, en último término, para cierto tipo de personas, como el paciente oncológico. Doctor, y para la población de riesgo, ¿no? La que no le queda otra que salir de su casa, quizás para dar una vuelta o para ir a comprar algo, lo que sea, ¿es recomendable que salga también con el tapabocas, que se cuide con el barbijo? ¿O ahí qué prioriza? Desde un principio, Camila, yo lo que prioricé fue que fuera de la casa, fuera de la puerta de la casa, hay que usar el tapabocas o la mascarilla. Todo lo que sea necesario. Pero esas son supuestamente vueltas de cierto tiempo. Sí, sí. ¿Ah? Si son cortitas, entonces sí. Lo mejor es que esté protegido. Sí, sí. Es más, y digo, insisto, desde la puerta de la casa. Porque los que vivimos en edificio compartimos ámbitos comunes. Sí, yo dije en un momento, a ver, yo uso la escalera siempre, ¿no? No es para hacerme el vivo, son dos pisos. Si fueran cuatro o seis lo pensaría. Pero digo, en el ascensor hay un ambiente donde se va a mantener un rato lo que se respiró. Entonces, sería el colmo de que uno se cuida con tantos detalles y justo ligue algo por estar allí. Están las mascarillas acrílicas esas también. Y eso está bueno. Está bueno. Yo creo que es una vía... No sé si técnicamente, porque ahí no estoy en condiciones de opinar, no sé si técnicamente eso es superior, pero se ve muy atractivo. Una, porque permite una circulación de aire un poco mejor y además... Cubre los ojos y... Sí, y la visualización de lo que se habla para todos los que están en situación de dificultad para hacerlo, y de todo punto de vista es mejor. Porque, a ver... Nos vemos, sí. Nos vemos, nos escuchamos, y la gestualidad importa. Es un tema hasta de actitud. ¿Tá? Detrás de la máscara no es lo mismo en ningún sentido. ¿Tá? Y para cualquiera que tenga un poco de dificultad, hasta se puede sentir inhibido. Imagínense ir a la consulta médica que estamos todos... A ver, perdón, no le escuché, no le entendí bien. Sí. A ver, si todavía los colegas tienen 15 minutos para atender, no pueden hacer milagros. Claro. Encima de todo está esto que está dificultado. Digo, le veo ventajas. Yo le veo ventajas a esa. Pero si me demuestran que hay limitaciones en cuanto a la eficacia, me tengo que remitir a eso. Álvaro, tenemos que cerrar la nota. Un último mensaje, entonces, como para cerrar y dar un consejo. Bueno, lo último. Hay que promover la salud. Una buena nutrición, ante todo, es una ayuda muy importante, no exclusiva, para promover la salud. Y una buena salud va de la mano de una buena inmunidad. Y con una buena inmunidad, que está regulada, que no trabaja de menos ni de más, nosotros estamos en condiciones de hacer frente a lo que venga, ¿tá? Nuestro organismo va a responder mejor y nos tenemos que atener a eso. Rescato, alimentos crudos como frutas y verduras, lo más posible, también las legumbres cocidas,
algo de las carnes y de origen animal, siempre son bienvenidos, estamos diseñados para eso. Y el resto, acompáñalo con las medidas que se vayan, digamos, sugiriendo. Así que nos da una cuota de libertad muy grande. Una buena nutrición nos da mucha libertad. Y muy bien. Gracias. Doctora Ronco, muchísimas gracias por acompañarnos. Pausa y ya venimos. Dale.